Nos hemos reunido aquí en Zamora hoy un grupo de amigos. Casi todos pertenecemos al grupo de acuarelistas avanzados. Es un grupo que se creó hace 3 años a través de Facebook por José Manuel Méndez, Mendo, conocido por todos nosotros, desde Bilbao. Y somos ahora mismo casi más de 4.000 miembros en Facebook, en ese grupo. Dentro de ese grupo después van saliendo cursos, van saliendo encuentros de distintos, pues como hoy, que es una cosa informal, que hemos quedado unos cuantos. Y ha sido una forma de descubrir la acuarela, de descubrir grandes amigos y bueno, pues, y de divulgar la acuarela, que es algo que quizá estaba un poco como algo menor, ¿no? Y bueno, es muy bonito. ¿Por qué has elegido la calle de los Herreros? Pues yo hacía mucho que no venía a Zamora, hacía mucho. Me ha sorprendido gratamente porque está preciosa, está muy bonita. Y como el encuentro lo teníamos aquí en la plaza, quería buscar un sitio de sombra y además que fuera bonito, porque todo el día el sol es un poco duro, ¿no? Y también porque algunos vecinos me han dicho que es una calle muy típica de aquí, de Zamora. Y entonces digo, bueno, pues no sé qué me saldrá, porque bueno, estoy todavía aprendiendo mucho. Estoy en fase casi de principianta, de aprendiz, de estudiante, como dice otro. Y es una calle muy bonita, muy difícil, pero bueno, me lo he puesto como reto, no sé qué me saldrá. Quedando muy bonito. Bueno, ahí estamos. En la bonita ciudad de, pues de Zamora y tal, y es una reunión pues entre amigos, disfrutar de la calle, disfrutar de la pintura y disfrutar de la gastronomía, que aquí hay mucha y hay muy buena. Bueno, y en este caso, ¿tú con qué te has atrevido? ¿Eh? ¿Qué te has atrevido a pintar? El tema de hoy es la Plaza Mayor y el Ayuntamiento, y el medio en el que nos tratamos hoy es la acuarela, que es un medio que nos permite salir a pintar a la calle. Es una pintura rápida y muy expresiva y nos permite juntar, vamos, hacer, ¿sabes? Hay, vamos, amistades y compartir, vamos, del día y de la pintura. Bueno, ¿y qué resulta atractivo para la gente cuando os ve? Es muy atractivo porque no suelen haber muchos concursos de pintura y no suele salir mucha gente allí a la calle. Entonces, en el momento que dispones de la pintura ya pues a la gente, es un motivo más, pues, para ver y, vamos, aprender y, ¿sabes? Y para disfrutar, sí. Normalmente en muchas ciudades vemos, pero claro, ya tenemos que irnos a Florencia, a Londres, a París, incluso a Madrid, vemos en las plazas mayores a muchos pintores y demás. ¿Eso se debería de extender? Se debería de extender más, sobre todo es un medio cultural y la cultura siempre es buena. Eso siembra y tiene su pozo. No cabe duda que, ¿sabes? Pues ciudades grandes, pues claro, hay más gente, hay quizás más iniciativas y en ciudades pequeñas se debería, ¿sabes? O copiar o, ¿sabes? O de alguna manera potenciar ese para que abrir un poco más el arte pues a la gente, sí. Sí, que hace muy mal efecto, ¿eh? Los acuarelistas nos gusta viajar juntos y porque es un compartir, no solamente es el pintar, hay que compartir la pintura y lo que sentimos cuando estamos aquí fuera haciendo la obra. Bueno, y en este caso toca Zamora, ¿no? Sí, tocó Zamora. Bueno, es un sitio que le teníamos muchas ganas porque Zamora es muy, muy artístico y muy monumental. Y los acuarelistas siempre buscamos así sitios bonitos. Por ejemplo, está la calle Valborraz, me parece impresionante. Yo nada más llegar ya me fijé en ella y dije, iba a pintar esta calle. Sí, es preciosa. Es importante salir a la calle, me imagino, ¿no? Sí, la acuarela es muy rápida, es una pintura muy, muy rápida. Entonces, se trata de transmitir lo que ves rápidamente al papel. No es como otras pinturas que pueden durarte tiempo. La acuarela en 3 horas es lo que solemos tardar en hacer una obra. Vemos, dibujamos, damos color y se acabó. Soy asturiana y una
colgada de la acuarela. Bueno, cuéntame qué significa esta quedada para vosotros en Zamora. Bueno, significa primer paso, te juntas con gente de tu misma afición. Eso es agradable en principio porque compartimos esta afición. Y es muy gratificante porque es verano, porque la ciudad es preciosa, porque hay mucha gente, hay mucha vida, podemos desarrollar eso, nuestra afición. Y bueno, básicamente es esto. ¿Qué has elegido tú para pintar aquí en la Plaza Mayor? Elegí justamente la Plaza Mayor, me parece un sitio, supongo que es emblemático para Zamora y para los zamoranos. Y bueno, me gusta todo, me gusta sobre todo, yo que soy asturiana, la luz tan magnífica que hay, que proyecta unas sombras muy dramáticas y que produce un contraste excelente. Me gusta mucho que hay mucha vida, hay mucha terracita, mucha gente. Hay color, me gusta, creo que desde un punto de vista cromático tiene muchísimo interés, desde un punto de vista de construcción pictórica propiamente, yo creo que tiene muchísimo interés y no sé. ¿Artista, te dedicas a esto exclusivamente? No, soy una aficionada y bueno, me gusta muchísimo la acuarela, me parece una técnica extraordinariamente difícil, pero absolutamente fascinante. Entonces, no, soy aficionada y ya digo, me sorprende cada día. Y me gusta muchísimo, es una técnica muy difícil que te obliga como a... Cada día estás con el hándicap de superarte, ¿sabes? Porque es difícil pillarle el punto, es difícil saber cómo se va a comportar. Eso aún los profesionales siempre lo dicen, que es muy difícil prever todo lo que pueda ocurrir con la acuarela. El medio es agua. El medio donde pones el pigmento es agua y en base a eso es muy difícil de tenerlo previsto todo, con lo cual es una sorpresa que a veces es muy agradable y otras veces no tanto. En este caso está resultando bien, ¿no? Bueno, a ver en qué queda. Uno es como empieza y otro es como acaba.